Bueno. ¿Sí? Buenos días. ¿Señor Héctor? Servidor de usted. Mire, mi nombre es, muchas gracias. Mire, mi nombre es Lucrecia Avendaño Rodríguez, de durante años los escucho. Y mire, le quería yo pedir un gran favor. Es que tengo a mi padrino en Ciudad Satélite y hoy es su cumpleaños, y entonces quería yo pedirle de favor si podía hacerle el favor de dedicarle la canción Tampico Hermoso con Cotita, por favor. Claro, con todo gusto. Muchas gracias. Para servirle, buenos días. Buenos días, le agradezco mucho, hasta luego. Hasta luego, a sus órdenes. Pues Gotita no, pero ¿qué tal su maestra? ¿No se hace yo, maestro? ¿Acaso seré yo, maestro? Pues yo creo que en algo has contribuido para la formación profesional de Gotita. Ay, qué bonito. En mucho. Qué bonito. Qué orgullo, ¿no? Gracias. Aunque se llevaran mal, aunque tuvieran enemistad arraigada y violenta, como quiera que fuera, yo creo que tú y algunas otras de tus compañeras son un ejemplo a seguir. Gracias. Gracias. No, pues yo las veo como mis hijas. No, tampoco. No, o sea, no me siento tan vieja en esa cuestión. Me refiero en cuestión de guiarlas, de ayudarlas. Tu mamá de la electrónica, imagínate. No, ¿cuántas cirugías tendrías? Mamá de María del Carmen. Ay, hola, mami. A la hija. No, no, me refiero en guiarlas, en ayudarlas. Ah, en vaya, esa en cuestión. Arroparlas. Sí, de ahorita ya sí. Pusieron el partido. Alega más que cantar. Tampico hermoso, oh puerto tropical, tú eres la dicha de todo mi país y por doquiera. En fin me de acordar con tus tesoros, al pobre haces feliz. Son tus campiñas petroleras, son primor, miles de obreros ahí encuentran protección. Las riquezas que tienes alrededor, eres orgullo de toda la nación. Redoma, Chinampa, Yamatlán, con Sacamiste, Potrero y Cerro Azul están rodeados de pozos sin contar, siendo un conjunto de gran extensión. El tesoro petrolero del país está situado en tierra de Veracruz, pues desde Tuxpan hasta el Pánuco también miles de antorchas petroleras dan su luz. ¡Y arriba Tampico! ¡Solo chido! Como en un sueño, por medio de esta rima, el gran Tampico lo voy a dibujar desde Altamira, el águila y Cecilia, hasta árbol grande, la Unión y Miramar. Es la aduana con el muelle y la estación, mi vieja fuente del antiguo Támesis. Adiós la milpa de ese barrio de la Unión, donde las horas me pasaban tan feliz. Adiós colonia del águila y la barra, Plaza Alegre y Parque Nacional, donde las horas felices me pasé, bellos recuerdos que nunca olvidaré. Ya me despido.
cual solo Dios sabe si algún día yo volveré. Y de Tampico por siempre me he de acordar, y mientras viva mis recuerdos enviaré. Yo no conozco Tampico, se me escapó una vez que tuve oportunidad. Pero, ¿cuál es el platillo tradicional? Argelia. Aparte del marisco, ¿no? Que abunda ahí. Sí. Y que lo mismo del río o del mar obtienen presas para una cocina muy amplia y exquisita. No, te iba a decir un chiste. ¿Cuál? La carne tan pequeña. Pues sí. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Oh! ¡Bravo! Mi chiste se volvió realidad. No, no. ¿En serio? Yo pensé que era broma. No. Aquí junto había un restaurante Tampico, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo se llama aquí su esposa? Sobre Valdera. Junto a donde estaba el cine... ¿Gloria qué? Arcadia. Arcadia. Ay, había Tampico y había... ¿Qué edad tiene ella? Acapulco. Ese no, ¿dónde estaba? En López, creo. Ah, uno de mariscos. Sí, exacto. Sí. Todavía está ese, ¿no? En Acapulco, sí. No sé, hace mucho que no paso por ahí. Es uno azul que está sobre López. Casi frente. Casi en una esquina está. Sí. Sí. No, pero la tan pequeña es, ¿a poco no la has probado o no has tenido la curiosidad? Ay, es rico. Es un bistec. Como un bistec, es un corte de filete a la tan pequeña, en corte tan pequeña. Bueno, yo lo veo como bistec. No, qué bistec. Un pedazo de bistec. Sí. Y luego tiene una enchilada. Sí, de mole poblano. Una enchilada. ¿Y qué más? Rajas con crema, arroz, sus frijoles. Rajitas de chile... ¿Poblano? Uh-huh. Sí. ¿Y luego? Frijoles, refritos. Ah, frijoles refritos, sí. Un arroz, sope de frijoles refritos. Arroz. Arrocito arroz por un lado, también. Uy, qué rico. Ay, es un platillo. Ya con ese no comes nada más. No, pues no tienes necesidad. No, hombre, está todo dar. Y de beber lo que se te antoje. Se me antojó una cervecita, viene el odio. Ándale. Qué rico. Ahí en Tampico te ponen una cubeta llena de hielo con esa cerveza chiquita. Para cuando vas a comer ahí pescado, te ponen tu cubeta con harto hielo y cerveza chiquita. Qué rico. Hay un platillo que creo que es el más caro de todos. ¿Se acuerdan cuál es? La langosta. La langosta. Termidor. Sí. La langosta. La abren por la mitad y luego le ponen, no sé, queso, mayonesa, algún adorno, ¿no? Yo sabía que le echan ajo y que ya nada más así. Sí. Mucho ajo, ¿qué? Mucho ajo y que ahora sí que nada más a la mitad y al aceite. Así luego, luego. Sí. No he tenido la oportunidad de probarla, pero... Dicen que es muy sabrosa y aparte muy cara. Yo una vez que fui a Tampico probé las jaibas rellenas. Pasan con sus cubetitas ahí al lado de la playa a venderte. Y a mí lo que me tocó es el pescado zarandeado. Ahí también en la playa. Abierto a la mitad. Abierto a la mitad y a las brasas. Sí, porque... Fíjate que una ocasión fuimos a un lado a tocar y... Y era de un japonés y nos invitó a comer. Pero había, pues, cosas así como langosta y había de esos huevecillos de pescado, ¿cómo se llama? Caviar y todo eso. Pues comimos, pero nos hizo daño. Oye, yo no conozco mucho Tampico, pero un pueblito que está ahí cerca se llama Ébano. Y ahí yo vi también que estaban... Con esas cubetitas, debajo de unos árboles en la orilla de la carretera, y un cazote así, pero yo creía que era carne de puerco, unos chicharronzotes que estaban comiéndose, y era un mentado catán, es pescado, creo,
pero pues, a estar muy enorme, ¿no? Porque lo hacen unas porrotas de pura carne, pura carne. Y estaban echando sus chelas, de esas cervecitas chiquitas. Y así las tenían, y dije, ay, ¿qué tendrán ahí? No, pues eran cubetas llenas de hielo, pero con cerveza. Puras botellitas chiquitas, debajo de un árbol, un calorón que estaba haciendo. Ya. ¿Y te invitaron o no? Pues yo entonces no tomaba, estaba yo chavaquito. Perdí mucho tiempo. Ya no existe ese país. Yo creo que ni existían las cubetas, se está inventando. Por eso ahora estoy reponiendo, porque perdí mucho tiempo. Oigan, a este se está desquitando porque al principio no tomaba. Sí. Y me hicieron una maldad también cuando estaba chavillo. Me acuerdo que iba yo con unos señores ya grandes y éramos tres. Tocábamos la carretera en los pueblitos. Y en la noche nos llevaron unos señores a un pueblito pero sobre la carretera. Y se sentaron debajo de unos árboles, hicieron una alumbradota ahí. Y a fuerza querían que yo tomara cerveza. Pero pues a mí no me gustaba, es más, no me llamaba la atención. Pues los clientes me trajeron unos refresquitos. Había aquel que se llamaba Squeeze, ¿no? Un cuartito. Y me lo tomé y dice, me fui al baño y regresé, dice, ahí está el otro refresco. Y uno de mis compañeros me lo había llenado de cerveza. Ya no me di cuenta. Y que me lo aviento. Yo creo que fue el primero. Desde entonces no paras. Sí, pues ya. Hay que agarrar carrera. Desvergonzado Mira, y nos confiesa que ese fue el primero y desde entonces perdió la cuenta. Ahora es doble A.